Congrats on the two goals. How badly did you want that third though? ¿Cuánto? Lo más importante es que ganamos, no necesitábamos este triunfo. Así que feliz por eso. I was really hoping to get the third one, but the really more important thing was to actually get the win. So I'm very happy for that. Getting one goal, you know, is great, but getting five, does it feel like the dam has now fully burst offensively for the team as over a whole as all? O sea, hacer un gol es bueno, pero hacer cinco es mucho mejor. ¿Crees que ya se abrieron las compuertas para que empiecen a caer más goles? Sí, la verdad que necesitábamos ganar, no importaba si era 1-0 o 5-0. Pero anotar 5 goles, obvio que nos llena de confianza para lo que viene en la temporada. Así que necesitábamos esto, estamos trabajando muy fuerte y este triunfo va a marcar un presente para lo que viene, ¿no? Así que feliz y a seguir trabajando, porque si nos conformamos con esto, creo que no es el camino. Así que tenemos que seguir con esto. We just needed to win. It was either one or five goals, and we needed the win. But scoring five really gives you that additional push, and it's something that definitely helped into improving our confidence. And it's something that we needed. And it also sets us a precedent, so we can actually use that in the future. We are happy, but we are not done. I mean, this is just one win. We need to keep trying. We need to keep working, so this can become something that continues. Raúl, no, no, pero en español. Primero y después en español. Okay. Español al último. Raúl, how important was it for you guys not only to get the win, but to create that type of environment that fosters good teammateship, that helps you help the younger players understand how to play the game, how to manage the peaks and the valleys of a football season? Okay. ¿Qué tan importante, aparte del triunfo, es también la camaradería que se ha visto en el campo, ese trabajo entre todos los diferentes jugadores que va a ayudar más adelante a que cuando hayan altas y bajas dentro del campeonato, el equipo siga compenetrado y contento? ¿No? La verdad que tenemos un buen plantel. Los chicos trabajan muchísimo. Están esperando su oportunidad, están listos para cuando les toque, pero todos estamos parados. De cierta forma no hemos estado ganando, pero hoy ya está. Entonces espero tengan los chicos, ¿no?, tengan la oportunidad de tener minutos. Creo que ellos nos van a ayudar muchísimo. En realidad necesitamos de todo, es un plantel muy grande y todos estamos listos para la temporada. We definitely have overall a very good team, but it is important that the younger players that always work a lot and practice a lot are always ready to come in and play and provide a contribution. Because even though, again, I mean, we all prepare to be ready, there's always an opportunity for, there's always important that they can have some minutes to keep developing their abilities and skills, and that we can keep counting with them or on them. Raúl, how do you feel about being the one to kickstart the goal scoring tonight and ultimately lead your team to victory tonight? ¿Cómo te sientes de haber arrancado la victoria con el primer gol y de liderar el equipo para que la victoria se consiga? Yo la verdad estoy muy feliz, muy orgulloso. Vengo trabajando muy fuerte, nunca dejé de creer en mí, creo que es mi mayor virtud, confío en mí como nadie la verdad, y feliz de ayudar al equipo, creo que es lo más importante, uno se esfuerza muchísimo, trabaja muchísimo para aportar al equipo, así que voy a seguir esforzándome más todavía para seguir aportando al equipo y seguir consiguiendo triunfos. Super happy and very proud. I work really hard always, and I think one of the most important things that I trust in myself, probably like nobody else, and I'll keep working that way so I can continue to contribute for the team, and I'm going to keep working even harder for that. Could you take us through the sequence on that first goal and what
what's kind of going through your head before you line up a shot like that? ¿Nos podrías narrar un poco que la secuencia del primer gol y qué iba por tu cabeza en el momento que pateaste la pelota? Para ser sincero, yo solo ando. Cuando tengo la oportunidad, solo quiero pegar al arco. Y vi la oportunidad y le pegué al arco. Sí, me ayudó un poquito el rebote del defensa. Pero si no lo intentamos, ¿cómo podemos saber qué es lo que viene? Siempre digo que cuando tenemos la oportunidad hay que buscar el remate, porque un remate fuera del área nos puede abrir un partido que está cerrado. Entonces, solo pensé en patear nada más, como siempre pienso. To be honest, I only want to shoot to goal. I always am thinking about shooting to goal. When I saw the opportunity, I tried that. I shot to goal. Really, if we don't try, then we're not going to be creating chances and opportunities. So I'm just gonna keep trying. Usually, a long shot can give you the opportunity to open up a goal or open up a game in general. So I'm gonna keep trying to shoot on goal. Raúl, pareciera que el día de hoy me pareció que jugaste más más libre, más alegre en una posición en la que tú eres más peligroso. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Raúl, it seems like today you played with a little bit more of freedom and in a position that you feel happier and more comfortable. What can you tell us about that? Sí, muchos años jugando de 9, me contrataron para jugar de 9. Yo me siento muy feliz jugando de 9. Pero yo en realidad quiero jugar más allá donde me pongan, ¿no? Siempre voy a tratar o dar lo mejor de mí. Como le digo, para apoyar al equipo. Pero hoy me sentí muy bien, la verdad. Me siento físicamente muy bien y esto va de parte y agradezco a todo el cuerpo técnico porque me están ayudando muchísimo para dar lo mejor de mí. Entonces, pero hoy me sentí súper bien dentro del campo, ¿no? Raúl. I like playing as a nine. That's what I typically play like, and I was hired to play as a nine, but I really want to play. So if the team needs me to play in a different position, I'll play in a different position. To me, the most important thing is that I'm really feeling good. I feel physically good, and I'm very thankful of the whole coaching team that is helping me out, feeling good, and also giving me the opportunity to continue to have time and play. Raúl, felicitaciones por ser goleador del Sanders histórico y por tus goles de hoy. Hace varios partidos se nota que has querido ponerte el equipo al hombro y parece que has decidido liderar el equipo. ¿A qué crees tú se debe este giro de 360 grados que tuvo el equipo el día de hoy? Raúl, congrats on the historic record on goals for the team. It looks like in the last past few games you have been playing a more fundamental role on the team, basically carrying over the team and then trying to push the team to get the results. What do you think has been the reason of this 360 degree change or turn into the team in the last few games? Gracias, la verdad. Para mí, en lo personal, es ser goleador histórico de Seattle muy importante. Me llena de felicidad y, como siempre lo he dicho, me siento orgulloso por eso. Creo que el secreto fue en la semana nosotros trabajamos muy bien. Los dos equipos, o sea, cuando me refiero todo el equipo, en realidad entrenamos muy bien. Para mí fue una de las mejores semanas que tuvimos y esa fue la diferencia. El único secreto para poder revertir esto es trabajando y estar unidos. Entonces, hoy se vio eso dentro del campo, todo el equipo corriendo, apoyándonos, ayudándonos. Y eso marcó la diferencia para poder lograr el triunfo. Thank you for the congratulations. Of course, achieving that record, it's super important to me, and it gives me lots of happiness and pride on what has been achieved. But in terms of like what it is making the change, it's basically just the work that we do during the week. During this past week, I think we have one of our best weeks of training, and it was that made the difference. You could see it on the field, where
the teammates were running more than usual. I mean, there was more energy on the game overall, and that is the outcome of having a really good week of training. Raúl, uno de los factores más importantes de este equipo a lo largo de la última década era que este equipo jugaba de memoria, que todos se conocían, había una química. ¿Qué tan importante es la continuidad de posiciones y de este grupo que se quede igual para que esa química y ese juego de memoria regrese a este equipo? Raúl, one of the most important components of the game of this team is to basically how they play by memory and the chemistry that you have in between the players. Do you think it is important to keep having some level of consistency on the team so we can keep having this level of chemistry and also memory when you're playing? Nosotros como jugadores tenemos muy buenos jugadores. Nos conocemos muchísimo, tenemos muchos años jugando. De esta forma nos hemos empezado un poco mal, pero no nos hemos olvidado de jugar. Nos conocemos muy bien, entonces lo que fue hoy día fue espectacular. Creo que se debe mantener ese nivel, o sea, de mantenerlo y mejorarlo. Solo depende de nosotros, nada más, siempre lo he dicho, debemos de confiar en uno mismo, debemos de confiar en el compañero, debemos de confiar en el coach, que él es el más. Y así se va a marcar la diferencia. Entonces no hay otro camino para esto. We know each other really well, and we've been playing together for a long time, so we know each other. And even though we did have a relatively bad start on the season, we still we have not forgot how we play and the good things that we can do. So what we need to do is we need to keep the level that we have. We need to still raise up the level even more, and trust in ourselves, trust in our teammates, and most importantly, trust on the coaches as well. Because only by playing like that and having that circle of trust amongst each other, we're gonna keep making progress.